Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. Y fomentando la prevención, nuestra asesora, la doctora Fiamma de la Casa, nos habla sobre el virus del papiloma humano. Este virus tiene potencial oncogénico, es decir, que de dejarse evolucionar puede terminar transformándose en cáncer. De ahí su peligrosidad y su importancia de su prevención y tratamiento oportuno. El HPV infecta a la mucosa a través del contacto por fricción, ya sea pene-vagina, pene-ano o también a través del sexo oral. Es importante recurrir a medidas de detección temprana, como lo es el PAP, y poder prevenir a través del uso de preservativo en todas las prácticas sexuales y también a través de la vacunación. El HPV tiene varios serotipos. Los cuatro más frecuentes se dividen en dos grandes grupos, los que tienen potencial oncogénico y los que generan lesiones benignas. El serotipo 16 y 18 tienen potencial oncogénico, es decir, que potencialmente podrían transformarse en cáncer. Y el serotipo 6 y 11 son los que generalmente se transforman en verrugas o condilomas que no tienen riesgo de transformación maligna, pero en realidad que haya condilomas predispone fuertemente a que también haya infección de los otros serotipos. Como no se puede tipificar exactamente con qué cepas estamos infectados o infectadas, es por eso que es importante la realización del PAP cada cuanto tu ginecólogo o ginecóloga lo estime. Es importante saber también que puede generar cáncer de cuello de útero, pero también es causante de cáncer de ano. Por lo tanto, hay que realizar, si corresponde, tanto PAP de cuello de útero, es decir, por vía vaginal, pero también PAP anal. Anteriormente, la vacunación estaba indicada solo en niñas menores de 12 años o que no hubieran iniciado relaciones sexuales. Hoy en día, todas las personas, independientemente de su género, es decir, que sean varones o mujeres, pueden darse la vacuna y se imparte de forma gratuita hasta los 26 años. Luego de los 26 años hasta los 45 está indicada, pero tiene costo y esto depende de cada prestador de salud. Te recomiendo que si estás interesado o interesada, concurras al vacunatorio más cercano y te asesores, ya que es una vacuna muy segura que forma una parte fundamental tanto de la prevención, pero también del tratamiento, porque aquellas personas que tienen o han tenido lesiones por HPV también pueden vacunarse y esto favorece la resolución.